buenos días. A nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública, me permito dar la más cordial de las bienvenidas al señor ingeniero Ramón Samanillo Pérez, quien hoy nos honra con su presencia. También le damos la más cordial de las bienvenidas al director técnico, al maestro Víctor Manuel Rojas Reynoso, que nos acompaña el día de hoy, así como del director de operación, el ingeniero Jorge Jaime Gutiérrez. Como ustedes saben, nuestro programa de televisión vía internet, en el canal que ustedes ya conocen, es una oportunidad de comunicación entre todos nuestros compañeros del tema educativo y no educativo. Así es que le damos la más cordial bienvenida, porque realmente hace muchos años nosotros formamos parte de ese gran conjunto de educación tecnológica. En este momento nos honra de veras con su presencia el ingeniero Ramón Samanillo Pérez, el director general de este gran subsistema, y le damos la más cordial bienvenida. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias a nuestros amigos de secundarias técnicas, no nada más del Distrito Federal, sino de todo el país, y los que nos ven en el mundo y que nos hacen el favor de y hacernos algunas comunicaciones. Estamos a sus órdenes, y para conducir este programa está Nicté Navarro. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted, licenciado, y pues muchas gracias, y como lo comentaba, es un gran honor y es un placer que el día de hoy estén conectados en esta emisión especial en DGESTV TV Aprendiendo. Un saludo a todas las técnicas que desde muy temprano iniciaron ya sus labores, y a todos aquellos que están ya en el chat, que seguramente, ya veo a Susi que tiene ahí, ya está apuntando los que están conectados, y aquellos que nos quieran mandar un saludo o cualquier comentario, con mucho gusto aclararemos todas sus dudas. Y pues bueno, primero quisiéramos saber qué es la Dirección General de Educación de Ciencia y Tecnología en la MAR, y cuál es la función social del MAR, perdón, y la función social que tiene asignada en esta Dirección General, ingeniero. Agradecemos mucho la oportunidad de compartir estos momentos con ustedes, esta invitación que nos ha hecho Manuel, y como bien lo citaba, de esta familia que no hemos dejado de ser. La educación tecnológica desde su nivel secundaria, educación media y superior. ¿Quiénes somos? Somos una institución que nace hace más de 40 años. Nace con una clara mística de meter un fuerte estudio en el tema del mar el verdadero territorio. Doy un simple dato, tenemos dos veces más mar que tierra. Y muchas veces lo que los mexicanos conocemos de nuestro mar es lo que visitamos en las vacaciones en las playas. Somos en este momento 32 planteles, y nos da también mucho orgullo compartirles que a partir de este 2013 nacen otros 4 planteles más y 4 extensiones. Estamos llegando ya a 40 planteles en este país, prácticamente en todas las costas mexicanas y el estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo también tiene un plantel. Tenemos 15 especialidades que ofrecemos, tenemos una planta de cerca de 3.000 personas, somos en este momento 28.000 alumnos, y a todos los que hoy nos hacen favor de estarnos escuchando, de nuestras secundarias técnicas y de nuestros planteles, un caluroso saludo. Los tipos de servicio que ustedes ofrecen y la oferta educativa, porque algunos, a lo mejor algunas personas que nos están viendo no los conocen, ¿no? Precisamente por los lugares en los que están ubicados. Entonces, ¿nos podría aclarar con esta información? Con mucho gusto, mira. Nosotros tenemos como una raíz principal el tema de ciencia y tecnología del mar. Asimismo, tenemos como otra prioridad y visión apropiarnos del tema del agua. El tema del agua en toda su extensión. Agua dulce, agua salada, agua marina, uso y manejo de la misma. Creemos que un enfoque de nuestro subsistema es el tema de biotecnología, de manera muy específica el tema de la ciencia de los alimentos. Estamos también muy vinculados con un tema de salud, un tema de energía y un tema de turismo. En este momento tenemos 15 especialidades, cito algunas nada más a manera de ejemplo: pesca y navegación, acuacultura, de un tema también que nos está haciendo muy fuerte con el INEGI, del sistema de información geográfica. Viene una especialidad también muy fuerte en administración, en logística, aliados con Pemex en una especialidad que tiene que ver con las plataformas de Pemex en este país.
¿Y cuáles son los retos que afronta el sistema educativo en la ciencia del mar? Mira, nosotros tenemos primero una enorme vinculación con la propia comunidad en donde estamos. Y déjenme poner algunos ejemplos rápidos. Hay algunos planteles como Ensenada, como Mazatlán, como Veracruz, en los que la comunidad reconoce, la comunidad ve en CESMAR una fortaleza, una parte importante de su sociedad. Tenemos la enorme bendición, la enorme ventaja de que nos confían lo más sagrado que una persona tiene, que son sus hijos. Yo creo que con ese simple dato nosotros nos quedamos de veras con un gran compromiso de poder responderle a la comunidad donde nos alberga. Pero no nada más estamos en ciudades como las que he mencionado. Déjenme platicarles muy rápido la experiencia que acabamos de tener en Pochutla, Oaxaca. En Pochutla, Oaxaca, que es el corazón entre Huatulco, Puerto Ángel, Puerto Escondido, y en la montaña de Oaxaca, en la parte de Candelaria, se va a localizar nuestra nueva extensión, y más o menos 200 muchachos que no iban a tener una opción educativa en este ciclo, nos han dado la confianza y el pasado lunes iniciamos. Tenemos también en Telchac, Costa Yucateca también, que nos da la oportunidad de arrancar con una extensión. El mismo lunes también un nuevo plantel en Cozumel y la confianza del gobierno del estado de Quintana Roo. Estamos muy contentos, estamos muy optimistas. La matrícula, ahorita está dando buenas cifras, pero ¿cuál es la matrícula? ¿Cuántos chicos son los que están estudiando? Hasta este momento tenemos registrados ya más de 28 mil muchachos. 28 mil muchachos en estas 36 planteles más las cuatro extensiones, y aún no se acaba el día. Nosotros tenemos todavía la esperanza, como buenos pescadores, seguimos tirando la red, de que lleguemos a una cifra cercana a los 30 mil muchachos. Bueno, esta oferta educativa que usted está mencionando pues es bastante llamativa, sobre todo para los papás, pero para los chicos, ¿les queda la satisfacción de que saliendo pueden encontrar un buen trabajo? Mira, un dato estadístico. Nosotros ahora en esta graduación, en esta generación, en esta corte que salió de 2013, en un primer barrido que hicimos de un levantamiento, les podemos compartir que el 95% de nuestros egresados continuarán sus estudios de educación superior. También tenemos la satisfacción que quien decide insertarse en el mercado laboral directamente, no nada más sale con su título de bachiller, sale también con un certificado técnico que lo acredita. Cito un ejemplo: técnico en refrigeración. Ahorita un área de oportunidad importante de nuestros egresados está siendo técnico en refrigeración. Bueno, pues vámonos con un corte y en un momento regresamos. Por favor, no se despeguen de esta transmisión especial aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Aquí tenemos, tú lo vas a leer, tenemos las conexiones de CESMAR, del 18, 20, 8, 11, 2, 5, 3, 100, no sé qué, cómo está, o son secundarias técnicas, o qué, ¿sí? Sí. A pesar del Imperio Maximiliano, debe ser parte de nuestra vida.
y las leyes de la corte. Ni siquiera por falta de que uno quiso seguir con lo que hoy hablamos. No. Lo que hace falta es que la gente cambie, que hagamos con eso que da la misión y corrupción que lamentablemente nos ha acompañado en todo momento. Desde Santana hasta la actualidad, ¿qué primer manda hacer de la nación? San Juárez. Podría salvarse, pero era la historia, con una probada veracidad. ¿Nadie? Pues bien, no dejemos que pase un año más, que llegue el 18º o 19º certamen en honor a Benito Juárez y sigamos contemplando la existencia de un país conservador. Hagamos el cambio, en verdad, adoptemos y sigamos el pensamiento liberal. Maestro, eduquen con el país. Autoridades, actúen con honestidad, la legalidad y la lealtad de los principios republicanos. Si así lo hacemos, en verdad honraremos la deuda de ser propio. En verdad, podremos decir: soy humanista, soy honrado, soy republicano. Platicar con el director técnico, el maestro Víctor Manuel Rojas Reynoso. Quisiera que nos platicara acerca del Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar, por favor. Como no, buenos días a todos los estudiantes de secundarias técnicas de nuestro país. Encantados de invitarlos a nuestro 20º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar. El evento se realizará en la primera semana de octubre, del 1 al 4 de octubre de este año, y en él reunimos a todos los relacionados con la investigación en la ciencia y la tecnología del mar en nuestro país, la oceanografía, el sector turismo, las pesquerías, todas las temáticas que se relacionan con costas y con cuerpos de agua dulce también de continente, en zonas de acuacultura, sea de los distintos estados, y todas las investigaciones que tienen que ver con este ámbito se reúnen en este gran foro que año con año la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar realiza. En este caso, como ya mencioné, es nuestro foro número 20 después de 19 años de realización. Reunimos de toda la comunidad oceanográfica del país, investigadores también de otras naciones. En esta edición tenemos como país invitado a Costa Rica, que es otro de nuestros ámbitos de crecimiento. Y tenemos participación de estudiantes de todos los ENMARES y CETAC de nuestro país, también en un ámbito de fortalecer la formación de ellos en la parte de la investigación, que es tan importante. Eso es un comentario general de nuestro evento. ¿Cuál es la importancia en el contexto nacional este tipo de congresos y de actividades para ustedes? Para nosotros es de relevancia tal que hemos procurado mantener el evento en su realización anual, y dada la relación que nos permite con fortalecer la comunicación científica y de todo el tipo de especialidades que manejamos en nuestros planteles. Como ya se mencionó, el litoral mexicano y el territorio mexicano prácticamente es más mar que tierra, entonces la relevancia es muy, muy obvia en ese sentido, y fortaleciéndose con la distribución de nuestras escuelas en todos los 11.000 kilómetros de litoral que tiene nuestro país. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser las actividades que podemos encontrar en este congreso?
En este congreso veremos la reunión de varios, ahora sí que actores del ámbito de tanto del turismo como de las pesquerías, de acuacultura, de desarrollo costero, y del sector turismo, del sector industrial. Tendremos la participación de todo el sector empresarial relacionado para un ámbito específico asociado a la vinculación de nuestros planteles con el entorno local. Tendremos conferencias magistrales con los temas más relevantes de tanto del tema ambiental oceanográfico en nuestro país como en el ámbito mundial. Y tendremos, como ya mencioné, la participación de estudiantes de toda la República, de estudiantes del bachillerato tecnológico, que desarrollan investigación y proyectos asociados a sus carreras como una componente de formación final. Ese es, entre otros, los aspectos. Tendremos una muestra gastronómica de todos los Edmares de nuestro país, de todas las regiones. El ambiente también tendrá riqueza por ese lado. Tendremos presentaciones también culturales asociadas, en este caso dando relevancia al 20 aniversario de nuestro Edmar en Los Cabos y bueno, a la reciente celebración del 40 aniversario de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar. Ese es nuestro gusto y nuestra fiesta en este año. Bueno, pues para compartir, ya tenemos bastante actividad en el chat. Están conectadas ya de CEDMAR la 18 y la 20, y de técnicas está la 8, la 11, la 2, la 5, la 3, la 100, la 21, 40, 60, 63, 64, la 26, 68, 120, entre otras. Muchas gracias por estar con nosotros en el chat. Y bueno, saludos a toda a toda nuestra comunidad educativa. La técnica 64 dice: saludos de parte del licenciado Gilberto Espinosa, CEDMAR 29. Saludos a nuestro director general de parte de todo el personal, agradeciendo su visita a nuestro plantel en Ciudad del Carmen, Campeche. La técnica, ¿cuál es el plantel más cercano al Distrito Federal? ¿Quieren ir a visitarlo si quieren saber cuál es el plantel más cercano? Nuestro plantel más cercano es aquí en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, prácticamente a una hora y media del Distrito Federal. Es el Centro de Estudios Tecnológicos de Aguas Continentales en Tezontepec. En este plantel tenemos la cobertura de ciertas carreras: son laboratorista ambiental, alimentos y bebidas, administración, acuacultura y electrónica. Esas formaciones asociadas al ámbito del entorno local. Y bueno, como ustedes ya escucharon, es muy cercano, tiene ya una matrícula de 1000 alumnos, es un plantel grande y en crecimiento vaya relevante. Pues también les mandan una pregunta con relación a la tecnología, que con relación a todo lo que ustedes hacen, ¿cuáles serían las carreras técnicas que tienen apegada a la tecnología? Apegado a la tecnología, como ya mencioné, tenemos electrónica, tenemos mecánica, tenemos sistemas de información geográfica que tiene relación con toda la información estadística y geográfica de nuestro país y la información oceanográfica asociado, por ejemplo, a imágenes satelitales. Es una de las carreras de mayor modernidad. Tenemos la carrera de procesamiento industrial de alimentos en el ámbito de procesamiento de los mariscos y de todos los alimentos marinos. Tenemos también la carrera de navegación y pesca asociado a todo lo que es esta área. Tenemos acuacultura tanto de aguas continentales como de aguas marítimas. Tenemos construcción naval para el desarrollo de embarcaciones menores como mayores. Y tenemos en el sector turismo, tenemos las carreras de recreaciones acuáticas, de buceo deportivo y también de servicios turísticos. Y por supuesto de administración asociada a todos estos ámbitos. Esa es la oferta asociada a la tecnología del mar que puedo mencionarte, sí, por supuesto. Muchas gracias. Pues también se encuentra con nosotros el director de operación, Jorge Jaime Gutiérrez, y bueno, él nos va a platicar acerca de la vinculación, el modelo de emprendimiento. Muchas gracias, y es un gusto para nosotros estar en esta estación televisora de GSTV, y que sin duda un gran trabajo de difusión se hace. Efectivamente, en la Dirección de Operación
entre otras actividades incluidas en la vinculación, se encuentran un programa que está impulsando las autoridades superiores, como son la de la Subsecretaría de Educación Media Superior, en el cual nuestros planteles, nuestra dirección general está, como todas las otras direcciones generales hermanas, está haciendo lo propio. Este programa se llama, es un modelo de emprendimiento, se llama Modelo de Emprendedores de la Educación Media Superior. Entre otras actividades que se pretenden fomentar con este modelo, este programa, es el desarrollo de las capacidades de emprendedoras de los alumnos. Porque si bien al salir con un título de técnico nuestros alumnos y tienen la opción de continuar estudiando a nivel superior, pero también tienen la opción de combinar, si así se requiere la necesidad o la circunstancia, de seguir sus estudios superiores y a la vez emplearse en el sector productivo. Con este modelo se abre una opción más, donde no tan solo con su título profesional y sus capacidades técnicas adquiridas durante su permanencia de 3 años en nuestras escuelas, también puede autoemplearse a través de este programa de desarrollo de capacidades emprendedoras, que a partir del mes de septiembre igualmente, no en todos los planteles de nuestra dirección general, pero sí ya en lo sucesivo hablaré de qué plantel estamos hablando. Pues ya tienen muchos saludos y también preguntas. La técnica 60 les pregunta, ¿qué problemas atraviesa el mar actualmente? Los problemas son tantos como actividades se desarrollan en nuestro medio oceanográfico. Tenemos, obvio, entre los temas de investigación de relevancia que se reúnen precisamente en este evento, en este congreso, está el problema de mareas rojas, por ejemplo, está lo que es el aprovechamiento de los recursos pesqueros, de los recursos acuícolas, y tenemos entre otros también los asociados al sector turismo, en el sentido de que haya un desarrollo local en todos los puntos donde están nuestros planteles. El litoral mexicano, como ya mencioné, es muy amplio, tiene 11.000 kilómetros aproximadamente de extensión, y el estudio de cada localidad tiene características particulares. Entonces, es prácticamente el tema de investigación de cada zona el que da cobertura en este evento a la participación de todas las instituciones de investigación asociadas en cada estado a las temáticas de relevancia en la zona. Y bueno, ese es un tema pues, tan amplio como la investigación misma, que se mantiene y se desarrolla de manera permanente. Y es un proceso de actualización que precisamente este tipo de foros nos permite fortalecer en términos de comunicación y de intercambio. Y en ese rumbo los problemas se van resolviendo y se van explicando mejor. Esa es, digamos, parte de la respuesta en este tema. Pues también queremos escuchar la opinión de esta pregunta de nuestro director general de Educación de Ciencia y Tecnología del Mar, el ingeniero Ramón Samanillo Pérez. Muy amable y agradezco mucho la pregunta, bien, bien contestada por Víctor, pero déjenme también yo compartirles un enfoque que nos interesa mucho. Y creo que un problema para nuestro país en el mar es su conocimiento. Yo soy un convencido de que a este pueblo mexicano nos hace falta mucho conocer más lo que tenemos, esa enorme riqueza que representa para los mexicanos el mar. ¿Sí? Simplemente el mar de Cortés fue llamado por Jacques Cousteau el acuario del mundo.
hay más de 870 especies que ya las quisiera cualquier otra parte del planeta. Entonces, agradezco mucho la pregunta que nos han hecho favor de formularnos quienes nos están acompañando, porque para mí un problema-solución de la mano es que no nada más nuestros alumnos, sino también nuestras comunidades, los mexicanos en general, le apostemos de veras con mucho vigor, con mucha fe al tema del mar. Muchas gracias ingeniero. Y bueno, tenemos saludos. ¿Adivinen de quiénes? Pues de Sedmar 8 de Mazatlán, también de Sedmar 9, Ciudad Madero, de parte del director precisamente. Sedmar 19 envió un saludo desde Frontera Tabasco, un saludo, y seguramente allá estará haciendo mucho calor. Y también de Sedmar 26, San Blas, un saludo para todos aquellos que nos están viendo. Gracias por sintonizar de GSTV TV Aprendiendo, y vamos a seguir conociendo de ustedes, porque es muy importante, bueno, a pesar de que son jóvenes, ¿no? Y que no, a lo mejor no los conocemos mucho porque estamos muy acostumbrados, al menos aquí en el Distrito Federal, de conocer todo el ámbito educativo que está aquí precisamente en el Distrito Federal. Bueno, también es importante saber el trabajo que están haciendo ustedes. Y voy a regresar con el director de operación para que nos cuente qué planteles participan en este modelo de emprendedores y en qué consisten estas actividades. Sí, con mucho gusto. En esta primera etapa van a participar 10 planteles. De esos 10 planteles hubo una... 6 de ellos, que es el de Veracruz, el número 7, el de Campeche, número 2, el de Tabasco en Frontera Centla, el 19, Mazatlán, Sinaloa, el número 8, el CETAC de Jocotepec, Jalisco, y el CETAC número 2 en Tezontepec de Aldama, el plantel del cual es el, ya se comentó que es el más cercano al Distrito Federal. Estos 6 planteles fueron seleccionados porque estos 6 planteles en el año 2011 fueron los primeros que ingresaron al Sistema Nacional del Bachillerato, que, como ustedes saben, es una de las metas de la reforma integral de la educación media superior. Pero también hay 4 planteles más que ya fueron evaluados también. Pero en las subsiguientes etapas entrarán los otros, es probable que sean 10 más en la siguiente etapa y 14 más en la siguiente. Pero ¿en qué consisten las actividades o cómo se va a desarrollar este programa del modelo de emprendedores, en este caso de la educación media superior, pero desarrollado en los planteles de la DGCITEM? Básicamente se va a desarrollar en etapas. Una es la de sensibilización, que ya inició, en donde la comunidad escolar, directivos, la planta docente, se le dará a conocer las actividades a desarrollar. Posteriormente habrá una etapa de capacitación, pues en cada centro escolar de los 10 que ya nombramos se establecerá lo que se llamará un centro de emprendedores de educación media superior, y ese centro tendrá un coordinador, tendrá el capacitador, y obviamente se establecerá una infraestructura mínima, un aula con su mobiliario y su equipo de cómputo. Después de la capacitación, ahora sí, ya los 10 coordinadores de los 10 planteles recibirán la capacitación aquí en el DF en fechas próximas y regresarán a sus respectivos planteles a hacer las gestiones que correspondan para disponer del espacio, de los equipos y demás. Y se iniciará con los talleres de capacitación de nuestros alumnos, cuyos grupos serán
como máximo de 20 alumnos por cada centro capacitador o por cada centro de emprendedores en esta primera etapa. Pues muchos saludos, Informática de GESITEM presente. Setmar 8, saludos al profesor Alonso Vega, Mecánica Naval. Setmar número 8, Mazatlán. Setmar 18, saludos a nuestro director general de parte de alumnos de nuevo ingreso. Ingeniero Rojas, Setmar 1, saludos de parte de Sinaloa. Saludos desde las oficinas centrales de GESITEM. Así es que están muy presentes, muy activos. Y yo quisiera que nos volviera a repetir el director técnico esta información tan importante, porque bueno, por lo que estoy viendo es que la SEP y de GESITEM proyectan a nivel internacional este 20º congreso. Entonces, volver a dar toda la información de este congreso que es bastante importante para ustedes y para México. Con mucho gusto. Comunicamos nuevamente el... En octubre, del 1 al 4 de octubre de 2013, se realizará en Los Cabos el 20º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar, con la participación de todos los planteles de nuestra institución, donde tendremos la presencia de estudiantes de bachillerato tecnológico de las carreras que ofertamos, que realizan investigación. Tenemos la participación de más de 70 instituciones que realizan investigación oceanográfica en todo nuestro país. Tendremos también una muestra gastronómica que nos permitirá la presencia y la... vaya a ofrecer a todos nuestros asistentes la parte culinaria de lo que es el procesamiento de pescados y mariscos que se realiza en las localidades de nuestras instituciones. Tenemos la presencia de una expo empresarial asociada al tema de vinculación que ya mencionó para ustedes el ingeniero Jorge Jaime, y donde tenemos además el foro de estos participantes empresarios, donde comunicarán a todos los investigadores del ámbito nuevas orientaciones de equipamiento y de interrelación con este sector productivo asociado a los CEDMARES y CETAC de la Secretaría de Educación Pública en nuestro país. El evento se realizará en 4 días prácticamente completos, donde además tendremos una serie de ponencias magistrales de nivel nacional e internacional de distintos temas de relevancia muy cercana, como cambio climático, como mareas rojas, como otras situaciones que suceden con ciertas especies, por ejemplo, como el camarón, o cierto sector como el turismo. El ámbito de Los Cabos, como ustedes saben, es de amplio desarrollo en el sector turismo. La Baja California como tal tiene mucho que ofrecer, y toda la zona noroeste de México, en este diálogo de investigadores, estudiantes, donde también procuraremos la presencia de padres de familia de nuestros centros de estudios tecnológicos del mar, para precisamente proyectar todo este diálogo que corresponde al sector educativo, donde sabemos que muchas de las secundarias técnicas de nuestro país prácticamente transitan sus estudiantes a los CEDMARES ubicados en la localidad. Tengo muy claro la ubicación de Mazatlán, que ya nos mencionaron, y a los cuales también mandamos un cordial saludo a los compañeros del CEDMAR Mazatlán. En Altata también recuerdo muy bien a la secundaria técnica de esa localidad, como un hermano prácticamente que transitan sus jóvenes a los CEDMARES de esta ubicación. Entonces, como ya les mencioné, el congreso es uno de los principales foros de diálogo en la ciencia y la tecnología del mar en México. Ya con 20 ediciones hemos reunido en cada ocasión a más de 300 investigadores de todas las regiones y zonas, obviamente de todas las instituciones de importancia nacional, como es CONACYT, como es Politécnico, como es UNAM,
como es UAM también en esta localidad, las distintas universidades de los estados, centros de investigación como Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, el CIMVESTAP y toda una serie de instituciones que han encontrado en este congreso un punto de reunión anual para compartir sus resultados en las temáticas de avance, de vanguardia, de innovación, obviamente de problemáticas específicas sobre temas tan amplios como el manejo de los recursos, el manejo de residuos peligrosos en zonas de litorales, situaciones climáticas asociadas a las pesquerías también. Obvio tenemos el tema de educación ambiental en nuestra cobertura. Tenemos también temas tan amplios como la biodiversidad asociada, la oceanografía física y costera, la oceanografía química, la química marina, la tecnología de alimentos, por supuesto, que será uno de los temas que en este espacio de gastronomía también articularemos de manera muy concreta para esta parte prácticamente de bienvenida a todos los asistentes, de modo que los esperamos del 1 al 4 de octubre en Los Cabos, a toda la comunidad oceanográfica del país y obvio a todos los estudiantes de secundarias técnicas que estén cercanos, tendrán ahí un espacio para conocernos con mayor detalle, dado que además estamos contemplando la presencia de una muestra de la oferta educativa de cada plantel y de ciertas características de estos planteles para, obvio, intercambiar esa información y dar a los estudiantes, sobre todo de Baja California, un espacio de ubicación de la oferta educativa que sabemos que en esa zona nos está demandando específicamente para dar cobertura a sus obvio intereses de estudiar y de seguir su trayectoria de formación. Ese es el evento y reitero en Los Cabos, octubre, primera semana 2013. Muchas gracias. No, gracias a usted, director técnico. Y bueno, para más información, recuerden que tienen su página de internet www.dgcitem.cep.gob.mx. Ahí hay más información, ahí vienen las carreras, los planteles, su historia, viene mucha información acerca de ellos. Y bueno, para finalizar este programa especial, queremos escuchar un mensaje de las palabras del director general de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, el ingeniero Ramón Samanillo Pérez. Muchas gracias. Primero, dice una frase que a mí me gusta mucho, que el tiempo le hace a la gratitud más daño que a la belleza. Yo quiero darle las gracias a este espacio, a Manuel, de manera muy particular, tomarte la palabra, que aquí estaremos con regularidad, invitar a este extraordinario medio a que esté con nosotros en el Congreso de Baja California, que celebraremos en Baja California del próximo 1. Ya veo que aquí hay algunas que si quieren irse al Congreso, bienvenidas. Y de veras, creo que lo que nos separa es nada, somos un mismo proyecto común, es una gran oportunidad la que nos brindan de estar aquí compartiendo con ustedes. Queremos estar con cierta periodicidad muy cerca de estos muchachos de secundaria, que deseamos sinceramente dos cosas, y yo con esto concluyo. La primera, que nos vean como una alternativa, como una buena opción para continuar sus estudios una vez que terminen su secundaria en nuestros centros de estudio. Y algo que nos importa mucho es que se mantengan los muchachos en los centros de estudio. Estamos dando una gran batalla contra el abandono escolar. Nosotros queremos hacer todo lo que esté de nuestra parte por estar muy cerca de nuestros muchachos y que no perdamos un solo muchacho en este camino. No nada más es el ingreso a un plantel educativo del nivel que sea, sino el poder lograr llegar al final del camino. Gracias por la oportunidad de tenernos aquí y esperemos vernos muy pronto. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, ahora ceder la palabra y las últimas palabras de despedida de nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, el licenciado Manuel Salgado Cuevas. Muchas gracias, Nicté. Pues queremos decirles que dentro de esta gran familia también hay escuelas secundarias técnicas con la modalidad de pesqueras.
nada menos que en Los Cabos está una, y muy bonita, muy bien colocada en el mar, muy cerca de veras del corazón de lo que sienten la gente que conoce el mar. Por eso, esta invitación que nos hace el señor director general de Educación y Ciencia y Tecnología del Mar, pues de veras que nos halaga, nos motiva mucho. Estamos muy hermanados con las escuelas secundarias técnicas del país. Por eso, señor ingeniero Ramón Samanillo Pérez, muchas gracias por la amable presencia. Agradecemos al director técnico, al maestro Víctor Manuel Rojas Reynoso, al señor director de operación, a don Jorge Jaime Gutiérrez, y a todos los que nos han visto, muchas gracias. Su servidor Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, les dice hasta pronto. Muchas gracias.